Y desde nuestros estudios, esta es otra data informativa. Yo soy Cornelio Olivo. Estas son las noticias. En un multitudinario encuentro con la comunidad, María Teresa Cabrera, precandidata a presidenta, luego de ser proclamada por un conglomerado de grupos y partidos de izquierda, manifestó su entusiasmo por el apoyo recibido en este evento. En esta actividad, que contó con la presencia de representantes de diferentes frentes que apoyan a la precandidata, quien en su discurso felicitó a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, por su importante papel para enjuiciar los actos de corrupción en nuestro país quisqueyano. En la República Dominicana, entonces, este pequeño grupo que concentra la riqueza se ha beneficiado por más de 5 décadas de un sistema político profundamente clientelar, con altísimos niveles de corrupción y de impunidad, con un sistema impositivo que castiga a los que menos tienen, que si bien exhibe formas menos verticales en el ejercicio del poder y la designación de una mujer de la trayectoria, la talla, la calidad humana, ciudadana y profesional como Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría de la República, expresa una voluntad de ponerle un freno al tema de la corrupción y de la impunidad. María Teresa enumeró razones por la cual es necesaria una política de mayor acercamiento a la clase necesitada, apostando a contribuir para el acuerdo entre el progresismo, la izquierda y la ciudadanía activa, asegurando tener las herramientas que necesita el país dominicano para llevarlo por el mejor rumbo. Creemos que necesitamos unir a los dominicanos de allá y los de acá en un propósito común, que es el de construir una opción política que pueda plantearse las transformaciones que requiere el país y que tiene que contar con el trabajo de los que estamos allá y de los que están acá y en otras latitudes que creen lo mismo. Frente Amplio puso su granito de arena y esperamos que esta idea se siga reproduciendo y construyendo y que la izquierda pueda tener un candidato, una candidatura común para presentarnos como una opción diferente en las próximas elecciones. Apenas el inicio. De aquí a ahora comenzamos a multiplicar. A multiplicar por la transformación. Están más fiscales anticorrupción, porque hay corrupción desde el más humilde distrito municipal hasta el Palacio Nacional. Cuando yo recibí la invitación del Congreso Cívico para que lo representara aquí, me sentí muy honrado y lo hice con mucho gusto y creo que la República Dominicana debe unirse. El único partido que a nosotros nos interesa ahora mismo en este momento es el partido República Dominicana. Que casi todo lo han hecho mal, salvo honrosas y episódicas excepciones. Y creo que María Teresa, no solamente por ser mujer, sino por su capacidad y sensibilidad humana, merece esa gran oportunidad. Con esta proclamación de diferentes fuerzas partidarias de izquierda, la profesora María Teresa Cabrera, ex presidenta de la ADP, se convierte en la primera mujer precandidata a la presidencia para los comicios del 2024. Y en este momento, esto es lo que he tenido para todos ustedes en esta data informativa. Yo soy Cornelio Olivo. Hasta la próxima.